fattura, tutto il mondo è volato ora, si sube sin fu, per sin fattura, tutto il mondo è volato ora, si sube sin fu, per sin fattura, tutto il mondo è volato ora, si sube sin fu, per sin fattura, Thank you.
let us praise the Lord and sing him a new song. Come, let us sing his praise together with the saints, with all the righteous ones. Let Israel rejoice, give her creator. Let the children of Eretz Zion be glad in their king. Let them praise his name with dancing, making music with a tambourine and harp. All the Lord takes pleasure in his people. He will come the humble with salvation. Let the saints rejoice, give his glory, sing and answer to the Lord. Come, let us praise the Lord and sing him a new song. Come, let us sing his praise together with the saints, with all the righteous ones. Let Israel rejoice in her creator. Let the children of Eretz Zion be glad in their king. Let them praise his name with dancing, making music with the tambourine and harp. For the Lord takes pleasure in his people. He will crown the humble with salvation. Let the saints rejoice, give his glory, sing and dance unto the Lord. Sopla en mí,
Thank you.
exaltado seas en tu belleza, digno de honor, digno de honor. Exáltalo con tu alabanza, porque Él inclina su oído y Él se complace en la adoración de su pueblo. Oh Israel, exalta al Eterno, al Santo bendito sea. Exalta Israel a tu Dios, exalta a tu Elohim Israel, exalta a tu Elohim Israel, exalta al Santo, al bendito sea. Adonai Echad, bendito eres por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh bendito, Santo de Israel, Kadosh, 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 Santo bendito seas. Eres digno de loor, eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración, eres digno de toda exaltación. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No hay nadie como tú, oh Elohim de Israel. Abba Santo, bendito Kadosh por siempre, y bendito tu Hijo Yeshua, nuestro Rabí, nuestra salvación, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach.
Bendito, gracias, porque a través de ti tenemos acceso a la morada, tenemos acceso a la presencia del Santo. Bendito sea, a través de tu sacrificio en el madero, amado Yeshua. Gracias, Rúa de Adonai. Gracias, Rúa de Adonai, porque eres tú quien nos motiva y nos guía a exaltar al Santo. Bendito sea por siempre y para siempre. Aleluya, 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 Rey. Aleluya, 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 Rey soberano, aleluya, aleluya, amén, amén y amén. Qué hermoso alabar al Señor. Son alabanzas nuevas y qué lindo decía, entrar en tu reposo. Cuando terminaste la creación, no hiciste una iglesia, no hiciste un altar de piedra. ¡Qué preciosa alabanza! Tocó mi corazón. Gracias, hermana Lidia, que hace un trabajo cada semana por buscar las alabanzas que exalten al Rey, pero que nos ayuden a nosotros a poder ser elevados a su santa y bendita presencia. Dígale al hermano que tiene a un lado, este es un Shabbat especial. Entra en su presencia en este Shabbat especial. Abrace a la persona que tiene a un lado. Dígale, bienvenido, damos la bienvenida. Tenemos una persona nueva entre nosotros o dos personas nuevas. Una, ¿verdad? La hermana Daisy, hermanos. Levanten la mano, hermana Daisy, bienvenida. Por primera vez la tenemos en Arca de Adonai. Ella ya conoce el Shabbat, conoce Yeshua, conoce la Torah. Y la hermana Ruth, de la esposa del hermano Freddy, le habló de nosotros, así es de que por eso está ella aquí, porque ella le mencionó Arca de Adonai. Así es que vamos a saludarnos, a decirnos Shabbat Shalom, y no nos olvidemos de saludar a nuestra visita. Siempre viva en paz. Shalom, 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 Shal
Importantes. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en el parque, todos los que van a ir, vénganse con ropa cómoda, traigan una silla, una cobija, una manta para que se tire ahí en el pasto. Es simplemente un tiempo de coinonía, un tiempo de compañerismo. Recuerde, traiga algo para comer, una botellita de agua. Vamos a estar un par de horas. Nuestras hermanas Marta y Lidia, voy a pedir si hacemos silencio allá atrás, por favor, gracias. Nuestras hermanas Marta, nuestras hermanas Lidia ya tienen unos juegos preparados para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Así es de que vamos todos a jugar mañana, a divertirnos, a relajarnos. 11 de la mañana y les estaré enviando la dirección del parque para que todos podamos llegar, pero estar en la Búfalo y la Oki. Y el parque se llama All American Park, que es un parque que usualmente está solo y es muy tranquilo, muy bonito. All the kids get ready to play tomorrow at the park. Remind your mom and dad, your grandma, take me to the park because I'm going to go with my friends from Quejilá to play. So tomorrow is a day for all the family to relax and enjoy. También este próximo fin de semana, junio 1 y 2, los varones de la congregación se van al retiro. Y damos gracias al Eterno por la vida de nuestro hermano Alvin Santos. Ellos tuvieron su primera reunión mensual de varones y he escuchado cosas maravillosas. Así se dice en portugués, maravillosas. Sabemos que ellos son de Brasil, ellos están aprendiendo español y yo quiero aprender portugués. Fue una bendición, los varones con los que he hablado están muy motivados. Mi esposo llegó a la casa diciéndome, wow, Alvi verdaderamente tiene don de líder, tiene don de maestro. Y bueno, yo sé que el Padre finalmente va a hacer algo en medio de nuestros varones. El Eterno le ha placido levantar a nuestro hermano Alvi para ese trabajo. Y damos gracias al Señor por la vida de él y de su esposa y de los niños, porque las pobres criaturas están en el cuarto, en el de las damas, en el cuarto los niños calladitos. Y en el de los varones fue lo mismo. Así es que thank you, Lucas and Sophie, also for allowing us in your house to be with your mommy and with your daddy. Así es que, hermanos varones, por favor, el próximo sábado a
las 10 de la mañana ustedes estarán partiendo para Utah para poder tener su Shabbat entre varones y poder ser ministrados por el Ruach HaKodesh. Y toda la información la tiene nuestro hermano Algi, que está al frente del grupo de los caballeros. Y el fin de semana después es Shavuot. Dígale a la persona que tiene al lado, pero mire, dígaselo para que no se le olvide. Dígale, el 9 de junio, el domingo, es Shavuot. No se les olvide. Así es que ese día sí nos vamos a congregar el domingo, porque ese, siempre recordemos que Bikurim y Shavuot siempre son el día domingo. Así es que la hermana Leonor va a estar preparándose. Ella pronto enviará los mensajes. Nuestra hermana Jessica se ha unido, ella va a trabajar. No le había dicho a Leo, este es su anuncio también, Leo. La hermana Jessica va a estar trabajando con usted para las fiestas, para que usted pueda tener una persona más que la pueda ayudar a coordinar con la comida y todo lo que hacemos. Así es que hermana Isabela preparándose con la danza, hermana Lidia con la alabanza. Ese es un día de fiesta, de regocijo. Esa foto que está ahí, no se nos olvide, ese fue el primer Shavuot cuando el Eterno de Israel dio la bendita Torah, la primera donde está Nelvin, aquí, es donde el Eterno le dio la Torah a Israel, fue el primer Shavuot. Así es que es una fiesta de gozo, de júbilo. Así es que nos vamos a ir preparando para esas fiestas, amén. Aleluya. Creo que, no me acuerdo exactamente, pero creo que es a las 11, Leo, creo. Creo que comenzamos a las 11 y vamos a comer aquí. Entonces véngase desayunadito con un cafecito. Gracias, Lidia. Siempre, ¿ve? Dos cabezas piensan mejor que una. De 11 a 4 de la tarde será ese día. Así es de que solamente véngase desayunado, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos es gozarnos, tener nuestra fiesta con el Eterno de alabanza, de danza, de adoración, de su palabra. Y sonar los shofares ese día, todo el que tiene shofar no se le olvide traerlo para sonar los shofares por la fiesta, el Moed de Shavuot. Es una cita con el Rey. ¿Cuántos les alegra saber que el Rey los invitó a una cita? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estas sí son las fiestas de Él. Así es que bueno, esos son los anuncios. No se me olvida nada, Lidia, Marta, no se me olvida nada, ¿no? Ok, hermano, no, ¿verdad? Hermano Isaac. ¡Báchalo! ¿Estamos en vivo? Miras a tus amigos, hermanos, y ya tiras con el micrófono. Piensan que no me gusta. Shabbat Shalom, hermanos, que Adonai los bendiga. Espero que se estén regocijando y estén sintiendo la presencia del Padre. ¡Amén! Hermanos, los que estamos aquí enfrente, dense la media vuelta. Miren qué tan grande está lleno este lugar. El Señor está abriendo las puertas, está trayendo a sus hijos, está trayendo en bendición. Amén. Hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Daisy, hermana Daisy, bienvenida a este lugar. Que no sea la primera ni la última vez que la veamos. Esto es algo probablemente nuevo para usted, ¿no? Vamos a orar por los jóvenes, bajo la jupa, vamos a bendecirlos, vamos a pedir que el Señor los bendiga a ellos, que mande sus ángeles, sus malaquims alrededor de ellos para protegerlos en sus vidas espirituales, física y mentalmente. Últimamente el enemigo los está atacando de una forma que nosotros no podemos comprender. En nuestros tiempos, en el tiempo... Nunca vi esto como está viendo ahorita. El enemigo está como un león rugiente, hambriento. Quiere devorar estas almas puras. Quiere cambiarle su mentalidad. Quiere cambiárselas y quiere traerlas para la protección. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir en una forma muy especial que el Padre bendiga a esta congregación, a esta Kehilá, que bendiga a estos niños. ¿Por qué? Se lo estoy diciendo porque sus almas son puras. Y es lo que el enemigo ve. Y es lo que quiere comerse, que quiere robar. Y cuando mete su mano sucia sobre estas almas, cambia. ¿Y qué pasa? Y
empieza a haber problemas, empieza a haber muchos problemas y termina en mal. Vamos a pedir por ellos. Cuando estén debajo de la jupa, es una recreación de que como el Padre nos está protegiendo bajo sus alas, vamos a pedir por ellos. Vamos a pedir por cada uno de nuestros jóvenes, cada uno de nuestros niños, nuestros hijos, aquí y allá, antes de empezar con la oración. ¿Okay? Entonces, hermano Melvin, Juan Pablo, Santiago, hermano William y hermano Alzantos, ¿qué me falta? ¿Cómo está el nombre? Hermano Lucio, usted cree que se me iba a perder. Queremos estar a estos muchachos y esto es una forma de demostrarlo en unión. Vamos a hacer una actividad que no digamos nada más de palabra, comunicación. Gloria, la alabanza.
Padre, te pedimos una oración especial por esta congregación, por estos jóvenes, por estos niños, Padre. Sabemos que los tiempos son diferentes, Padre, que ellos han sido atacados en una forma diferente, pero sigue el enemigo queriendo robarles su bendición, su alma. Y es lo que pedimos ahora, tu protección de ellos, Padre. Mándale malaquías, ángeles alrededor de ellos, Padre. Que ellos sientan que no están solos, Padre. Cuando ellos piensan que están solos, tú hazles sentir que tú estás con ellos, Abba. Que ellos puedan voltear y ver hacia el al cielo y decir, Abba, ¿dónde estás? Y hazles sentir que tú estás con ellos. Sé la roca de su fortaleza, sé la roca de su salvación, sea la luz y guía de sus almas, Padre, y que cierren sus oídos al mal, pero no sus oídos para oír tu voz. Ahora te pedimos por cada uno de estos niños, por cada una de estas niñas, por cada uno de estos jóvenes y jovencitas, guíalas, Señor, y protégelas. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a empezar con nuestro servicio de hoy, ¿verdad? Que se pongan de pie y forma en señal de respeto. Y sucedió que cada vez que el arca avanzaba, Moshe decía, levántate, Señor, y deja que tus enemigos se dispersen. Los que te odian huyen de delante de ti, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra del Señor fuera de Jerusalén. Bendito sea en su santidad, dio la Torah a su pueblo Israel. Vahí venzó Harón Beyomer Moshe. Kuma Adonai. Bendito sea el que dio la Torah a su pueblo Israel en su santidad. Escucha, oh Israel, al Señor nuestro Dios. El Señor solo, único es nuestro Dios. Grande es nuestro Señor, santo y venerado en su nombre. Exalta al Señor conmigo y ensalcemos su nombre juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Gador Adonai, Gador Shemo, Gadol Adonai Ti, Numero Shemo Yadha. ¿A quién se puede comparar con usted, oh Señor, entre los dioses?
que se puede comparar a usted, glorioso en santidad, asombroso en alabanzas, haciendo maravillas. Mi camoja belima doná, mi camoja no de bakodesh, no rate y lo se fele. Thank you.
pastor, que bendiga a Joel Navarre, quien ha subido para honrar a Dios y la Torá, que el Santo lo bendiga a él y a su familia, y envíe bendiciones y prosperidad en todos los trabajos de sus manos. Amén. Amén. Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahanu Likohu Amin Betalanu Et Torato Barujata Adonai Noten HaTorah Amin. Bendice al Señor que es bendito. Bendice al Señor que es bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, gobernante del universo, que nos escogió de todos los pueblos y nos diste la Torah. Bendito seas, Señor, dador de la Torah. Amén. Joel leerá de Levíticos Vayikra 26, del 3 al 8. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, gobernante del universo, que nos dio la Torah de la verdad y la vida eterna sembrada en medio de nosotros. Bienaventurado eres tú, Señor, dador de la Torah. Esa es la Torah que colocó Moshe ante los hijos de Israel a la orden del Señor de la mano de Moshe. Amén. Aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que bendiga a Génesis Navarrete, quien ha subido para honrar a Dios y la Torá, que el Santo la bendiga a ella y a su familia y envíe bendiciones y prosperidad en todos los trabajos de sus manos. Amén. Barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam Ha'alama Asher Bahat Di Abi Tenavi Betzaha Darde He Ha'amen Moshe Harem Ve'enet Barujata Adonai Amor Kehe Batahara Moshe Torah Udisrael Uma Ubanen Hameet Betzedek. Bienaventurado eres tú, Señor nuestro Dios, gobernante del universo, que seleccionó a los buenos profetas, deleitándose en sus palabras, que fueron dichas con sinceridad. Bienaventurado eres, oh Señor, que escogiste la Torah, tu siervo Moshe, tu pueblo Israel y los profetas de la verdad y justicia. Amén. Génesis leerá de Jeremías y Ahab 16, del 19 al 21. Adonai, my strength, my fortress, my refuge in time of trouble, the nations will come to you from the ends of the earth, saying, our ancestors inherited nothing but lies, futile idols completely useless. Can a person make himself gods? In fact, they are gods at all. Therefore, I will make them know once and for all, I will make them know my power and my might. Then they will know that my name is Adonai.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Tzeor kocho, amin, Tzadeh v'heh hoharo, Nora, Ayel ahene ema, Ha'ameyel boshe, Na'adav v'hereha, Vaheyem, Sheho le'varehanu, Me'et v'aseret. Ne'ema, Ad toho, E Adonai, Eloheinu, Me'et eha ahen, Le'verehe, Ha bide bida va ha ibha ne va leha e ho lo leho ya shibo leha ki el nehele ne em bida ha ma ibha baruk ata adonai ael hem nayem bikho ne barihiha. Bienaventurado eres tú, oh Señor nuestro Dios, gobernante del universo, roca de todas las edades, justo por todas las generaciones. Usted es el Dios fiel y prometedor y ejecutante, primero hablando y luego cumpliendo, porque todas sus palabras son, verdad y justicia. Fiel eres tú, Señor nuestro Dios, y fieles son tus palabras, porque ninguna palabra suya permanecerá sin cumplirse. Eres Dios y Rey fiel y misericordioso. Bienaventurado eres en todas bien, Señor Dios, que eres fiel y cumplir tus palabras. Amén. Aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que bendiga a Johanan Sánchez, quien ha subido para honrar a Dios y la Torah, que el Santo lo bendiga a él y a su familia, y envíe bendiciones y prosperidad en todos los trabajos de sus manos. Amén. Johanan va a leer de Lucas 9, del 1 al 5. Calling together the 12, Yeshua gave them power and authority to expel all the demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. He said to them, take nothing for your trip, neither a walking stick nor a pack, neither bread nor money. We don't have two shirts. Whatever house you enter, stay there and gather from there. And wherever they don't welcome you, shake the dust from your feet and leave the town as a warning to them. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hei olam natan v'hayeinu Baruch atah Adonai notev brit hadasha. Amén. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, gobernante del universo, que nos dio la palabra de verdad y plantó entre nosotros la vida eterna. Bendito seas, Señor, dador del nuevo pacto. Torah Asher Sam Moshe Leben Israel Torah Netzei Moshe Marsha Kehilat Yaakov Eim Eit Kaim Be Lamasek Hema Vaideha Meoshe Derecha Darhe Noam Beho Beoteha Shalom Vahayenu Adonai Eleha Vishalva Kadesh Emanu Ka'adem. Esta es la Torah que Moisés colocó ante los hijos de Israel. Está de acuerdo con el mandato del Señor por mano de Moshe. Un árbol de vida es para aquellos que se aferran de ella, y benditas son los que la apoyan. Sus caminos son caminos de placer y todos sus caminos son paz. Larga vida está en su mano derecha y en su izquierda hay riquezas y honor. El Señor se complació por el bien de su justicia
para hacer que la Torah fuera grande y gloriosa. Amén. Voy a pedir a, ¿dónde está mi hermana Marta? Ahí está. Martita, cuando vayas, vamos a mandar los niños de 8 años para abajo contigo. Por favor, si puedes bajarle un poquito a Lacey, está un poquito frío, no sé ustedes, pero yo estaba sintiendo un poquito de frío, quizás por el ventilador. So, kids, if you are 8 years and younger, go with Sister Marta, please. She's back there waiting for you. If you are 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go with Sister Marta, please. And if you are 9 and above, you go with Sister Lydia, please. She's also in the back. All the youth, 9 and above, go with Sister Lydia. Thank you, guys. Okay. Bueno, vamos a comenzar el estudio de la bendita Torá. El Padre nos tiene preparado una buena ensalada. ¿Están conmigo? Una buena ensalada. Pero, por ejemplo, en la ensalada, ¿qué buenos ingredientes le gusta a usted en una buena ensalada nutritiva? Tomate, lechuga, pepino, limón, rábano, un buen aderezo, aguacate, pero todo va en la ensalada, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso es una ensalada. ¿Se imagina usted una ensalada solo de lechuga? Qué aburrido, ¿verdad? Aunque la palabra del Eterno nunca es aburrida. Pero lo que el Padre me dio, hermanos, mire. Por ejemplo, a veces uno va a restaurantes, ¿verdad?, donde a uno le gusta la comida. Y usted regresa a ese restaurante, ¿por qué? Porque le gustó la comida. No es aburrido volver a comer lo mismo cuando a uno le gusta, ¿sí o no? Si Mauri me hace arepas de plátano maduro, a mí no me aburre. Porque me encantan las arepas de plátano. El Padre nos trae ahora una enseñanza para mí
fue maravillosa. Y es mi oración, y ha sido mi oración desde que el Padre me la dio, que sea algo como que venga a entrar a su vida, a su corazón, a su alma, a su entendimiento, a su espíritu, y que su alma pueda ser nutrida. Entonces yo le voy a pedir que hoy usted se vaya en contra de todo espíritu de distracción, que se vaya en contra de todo espíritu de sueño, que usted se vaya en contra de todo espíritu que le quiera venir a quitar su mente de lo que es la palabra del Eterno. Porque le prometo que esta palabra que el Padre nos trae, si usted agarra el hilo desde el principio, con amor, con gratitud del Padre, esta palabra va a ser de mucha bendición para nosotros. Para algunos será como volver a ir a ese restaurante donde a usted le gusta, una repetición de comida. Para otros va a ser, wow, qué buen restaurante es este, nunca había venido yo aquí y qué rica está la comida aquí. Por favor, luche con todo lo que venga a su mente para distraerlo. Y dígale a sus ojos, ojos, hoy te quedas abierto, hoy no te cierras, ojos míos. Porque no nos van a arrullar, nos van a dar palabra de vida. Y recuerde que no soy yo, es nuestro Abba Kadosh. ¿Amén? Amén. Abba, gracias. Toda Rabá Avinu Malkeinu, porque eres tú quien nos da tu palabra. Señor, te suplico que tú hables a través de mis labios, que tú seas dando la palabra. Padre, que cada mujer, que cada varón que están aquí, los que están conectados y los que se van a conectar en el futuro, Padre Santo, puedan a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, poder entender lo que hoy tú traes para nosotros. Padre, si alguno ha estado triste, que esta palabra traiga simjá, gozo. Si alguno ha estado confundido, que esta palabra sea claridad. Si alguno ha estado en confusión y oscuridad por tantas cosas que se enseñan allá afuera de la Torá y muchas veces más bien confunden en vez de clarificar, que esta palabra sea la luz, la claridad en el entendimiento de cada uno, de cada persona a donde esta enseñanza está llegando y va a llegar. Padre, que podamos apreciar tu palabra, que la podamos amar y que la podamos digerir en este día. Y sobre todo, Señor, que tu palabra nos cambie de adentro para afuera, para poder ser los portadores de esta bendita Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. La parashá de hoy está llena de información. Hoy vamos a estudiar historia. ¿A cuánto le gusta estudiar historia? A mí me encanta, y cuando es la historia de la palabra, más. No me aburre, me apasiona, me emociona. Es como que quiero ir más, porque no me gusta quedarme ahí, quiero más. Y esta es historia que tiene que ver con la parashá de esta semana. Así es que viene llena de historia, viene llena de instrucción, viene llena de luz y viene llena de esperanza, viene llena de simjá, viene llena de tantas cosas que el ser humano hoy necesita. Y usted y yo, el Padre nos escogió para darnos todo eso en este día de Shabbat. Bejar. Bejar significa en el monte o en la montaña. Y en esta parashá vamos a estar tratando de entender un poquito más acerca del Shemitah y Yovel, porque son parte de la parashá de esta semana. La porción de la Torah está en Vayikra, capítulo 25 y el 26, hasta el versículo 2. La Haftarah está ahí en Yirmayahu, Jeremías 32 del 6 al 27, y la porción del Brit Hadashah está en Lucas capítulo 4, capítulo 7 y capítulo 8. Para Shah Bejar en el monte, en la montaña. Por favor, la próxima filmina. Vamos a estar leyendo un poquito
de la palabra de la porción de Levítico, Vayikra 25. Y sabemos que el nombre del Eterno, ¿verdad? Sus iniciales son cuatro, Yud-Heh-Vav-Heh. Habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo. ¿Cómo se dice reposo en hebreo? Shabbat. La tierra guardará su Shabbat para Yud-Heh-Vav-Heh. Fíjese, de la misma manera que el Padre ordena el Shabbat para nosotros, sus hijos, de la misma manera está ordenando un Shabbat para la tierra. Y ese Shabbat, pues ya vamos a ir viendo cómo se llama. Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá Shabbat, descanso, ¿ok? Reposo. Para Yud-Heh-Vav-Heh. Eso se llama en hebreo Shemitah o Shemita. Hemos escuchado esa palabra tantas veces y quizás no hemos entendido lo que es el Shemitah. Y el Padre quiere que en esta mañana, Él quiere enseñarnos sobre lo que es el Shemitah. Quiero que también, mientras estamos leyendo, vayamos viendo el paralelo del Shemitah con el Shabbat semanal. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos días el Eterno se tardó en crear la tierra? 6. ¿Y cuántos años dice que hay que trabajar la tierra? 6. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Eterno en el 7º día después de la creación? Descansó. ¿Y qué dice que hay que hacer en el 7º año después de trabajar la tierra por 6 años? Descansó. ¿Ven el paralelo? Ok, seguimos entonces. Entonces dice que no sembrarás, gracias, me leyó el pensamiento. Muchas gracias, señora Isabela. Entonces dice, aquí en la porción, dice que no se puede sembrar ni se puede podar viña. Seguimos. Dice, deben contar 7 semanas de año. Estoy en el versículo 8. Deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicado por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y fíjense bien el versículo 9. Y el día 10 del mes 7º, que es el día del perdón, eso es lo que dice la escritura, pero yo le agregué para que usted y yo vayamos en esta línea, hermanos, ¿ok? ¿Cuándo es el mes 7º? Tishri. El día 10, Tishri 10, día del perdón, Yom Kippur. ¿Estamos bien? ¿Ok? El día 10 del mes 7º, Tishri 10, Yom Kippur. Dígale al hermano que tiene al lado, no se te olvide que todo esto que vamos a estudiar tiene que ver con el 10 de Tishri, Yom Kippur. Dígaselo, por favor, porque esto va a ser clave para la enseñanza. Por eso es importante, si usted no ha invertido, creo que vale $20 o $15, mire, 2 hamburguesas, en un calendario bíblico en su hogar, usted necesita tener un calendario bíblico, porque después este tipo de enseñanzas empezamos y no entendemos. Un calendario bíblico equivale al precio de 2 hamburguesas, pero el alimento que le va a dar usted agarrar la escritura y tener el calendario para entender los tiempos del Eterno, hermano, no puede compararlo con 2 hamburguesas. Es vida, vida para nosotros. Ok, entonces dice otra cosa importante. Hará, esa ya es el parte del versículo 9. Se lo voy a leer ahora todo junto porque yo le agregué Tishri 10, Yom Kippur. Y el día 10 del mes 7º, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero, que es el shofar, en todo el país. También dígale a su hermano, no te olvides que el Tishri 10, Yom Kippur, hay que sonar el shofar.
Diga, hay que sonar el chofar, porque esta es la clave. Aquí estamos empezando y ahí vamos a aterrizar a lo último. Entonces, si usted se pierde que el 10 de Tishri, Yom Kippur, se suena el chofar, se me va a perder. Pero en el nombre de Yeshua todos vamos juntos. ¿Amén? Ok, seguimos. En paréntesis le quiero decir, muchos pastores que yo conozco hacen sus enseñanzas con 80 filminas, 70, 60 filminas. Filminas es ese cuadrito que usted ve aquí. Yo hoy solo les traigo como 30. Así es que es poquito comparado a lo que hacen muchos rabinos, ¿ok? Es el día del Señor. Versículo 10. El año 50 lo declararán ustedes año santo, o sea, Kadosh. ¿Será un año de qué? De liberación. Eso es lo que se conoce en hebreo como Yovel. Yovel, jubileo, lo conocemos casi todos y cantamos, ¿verdad? Este es el año del jubileo. Pero a veces no sabemos lo que estamos cantando. Y esta parashá nos va a ayudar a entender esta canción, esa alabanza con la que danzamos. Es liberación, Yovel, a los 50 años. Y en él anunciarán el que dice ahí en rojo: libertad para todos los habitantes del país. Entonces vemos 10 de Tishri, Yom Kippur, suena shofar, a los 50 años, liberación, Yovel, libertad para todos. ¿Amén? Ok, seguimos. El año 50, versículo 11, el año 50 será para ustedes año de liberación, o sea, año de jubileo, o sea, año de Yovel en hebreo. Diga Yovel. Yovel. Y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar viñedos, ni recoger sus uvas. ¿Por qué? Porque es un año santo, kadosh, sagrado, y de liberación para ustedes. Aleluya. Aleluya. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. En este año de liberación, vamos a leerlo todos juntos los que estén azul, excepto Jenny que está en su Biblia en portugués. Todos vamos a leer juntos en voz alta lo que está en azul. ¿Estamos listos? En este año de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Yo sé que algunos están, ¿qué significa todo esto? Yo estoy pero excited. Hoy lo que yo aprendí este fin de semana fue wow, esta parashá. Dice que es liberación para todos en el día de Yovel, en el año de Yovel, y que todos vamos a tomar posesión de las tierras. Ok, seguimos. Vamos entonces a ver, a estudiar un poquito del número 7, ok. Va a ser repetitivo para algunos. Séptimo día, Shabbat semanal. 7 días hay en Pesaj, en la fiesta de Matzot, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estamos ahorita en la cuenta de Omer, ¿verdad? 7 semanas a partir de Matzot, 7 semanas hasta llegar a Shavuot. Pero el vocabulario que usa el Eterno para Shavuot es el mismo que utiliza para Yovel. ¿Por qué? Porque dice 7 de 7, 49, y luego dice más 1. ¿Están conmigo? No dice de un solo 50, sino que dice 7 por 7, 49 más 1. Entonces vemos aquí el 7. Dicho sea de paso, espero que estemos orando todos estas 7 días a la semana, las 7 semanas que estamos contando, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, estamos orando 7 minutos por la liberación de nuestros familiares. Así es que yo espero que todos estén haciendo eso todos los días. Debemos de tener la alarma, 7 de la mañana, 7 minutos, 7 de la noche, 7 minutos, los 7 días de la semana, las 7 semanas, desde Bikurim hasta Shavuot. Ok, entonces vemos el número 7
en muchas cosas. 7 días más uno también es la fiesta de Sukkot, o sea, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. 7 años es el Shabbat, al 7 año es el Shabbat de la tierra, el Shemitah. Y 7 por 7 es igual a 49, más un año son los 50 del año del jubileo, que se le llama Yovel o liberación. ¿Alguno está perdido hasta ahorita? Ok, seguimos adelante entonces. Vamos al 7. El número 7 representa la divinidad, lo completo y lo perfecto. ¿Ok? ¿Qué significa el 7? Lo completo y lo perfecto. Significa también lo sagrado de Elohim, el 7. Vamos a estudiar numerología. Yo sé que a la hermana Rebeca le gusta mucho la numerología. Estamos estudiando un poquito de eso hoy. Lo sagrado de Dios. Pedro, cuando hablaba con Yeshua, le dijo, ¿y cuántas veces tengo que perdonar al que me hace mal? Y entonces él le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque esa es la manera perfecta y completa de perdonar. No es que tenemos que contar 70 veces 7. Es el significado en la cultura hebrea. Ellos entendían ese lenguaje. A usted y a mí nos cuesta. Pero él, Pedro, estaba entendiendo lo que Yeshua le estaba diciendo cuando dijo 70 veces 7. Porque para ellos significa completo, significa perfecto, significa sagrado. Así perdonas a tu hermano. ¿Cuántos aquí tienen enemigos que no me levanten la mano? Pero es tiempo de perdonar. 70 veces 7. De una forma perfecta. Porque si no, no estamos en nada. ¿Cuántos están de acuerdo que a través de la escritura se nos enseña de qué sirve congregarse, de qué sirve diezmar, de qué sirve danzar? Si tenemos enemigos en el corazón, gente que no queremos. ¿Qué dijo el Padre? Mira, no deja tu ofrenda en el altar, vete, arréglate con tu hermano y después vienes y hacemos tú lo que tenemos yo que hacer. Pero hay que perdonar. Ok. 7 brazos tiene la menora, el candelero. La palabra de Dios es descrita como plata refinada. ¿Cuántos sabían que el Salmo 12:6 dice, la palabra de Dios es descrita como plata refinada en horno de tierra, purificada por fuego 7 veces. Fíjense lo que dice el Salmo. 7 veces es refinada la palabra de Elohim. 7 veces pasada por fuego. Seguimos. Y ahí les di todos los versículos bíblicos. Muchos de los ritos de purificación tenían que hacerse 7 veces. Todo tiene los versículos bíblicos. No vamos a ir ahí por el tiempo. Naamán el sirio. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Naamán? El general que trabajaba para el rey de Asiria. Se llenó de lepra. ¿Cuántas veces le dijo que se tenía que sumergir en el agua? 7 veces. Y al sumergirse 7 veces, su lepra fue quitada. Ok. Son 7 las virtudes del Ruach HaKodesh que el profeta Ishayahu usó para referirse al Ruach HaKodesh de Elohim. Y dijo que iban a estar en Yeshua, Isaías 11. 7 ángeles y 7 trompetas sonarán para terminar lo imperfecto y pasar a lo perfecto y a lo eterno, según Apocalipsis 8:6. Fíjense, 7 ángeles van a sonar 7 shofares, eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando ya se termine esto imperfecto para pasar a lo perfecto. ¿Cuántos están aburridos? Digan amén. No, no digan amén. Es para ver si están despiertos. Yo les he dicho, yo sé que para unos es muy difícil quedarse despiertos. Es una lucha. Si usted se siente que sus ojos se están cerrando, no se preocupe, póngase de pie, levántese, pero no permita que su mente se le vaya. No, no le estoy cantando a Rurru, mi niño.
Estamos dando palabra de vida, palabra que da gozo, palabra que da fuerza, palabra que alienta, que alimenta, que motiva, que da esperanza, que viene a unir con su palabra. Usted no puede cerrar los ojos. Párese en el nombre de Yeshua, no se duerma. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Vamos a ver el número 50 ahora. Número 50. Representa el júbilo o gozo del perdón y la liberación. Eso significa el número 50. Júbilo, sinjá, perdón, liberación, yovel. La fiesta de Shavuot, la que vamos a celebrar en dos fines de semana, si el Eterno nos lo permite. La fiesta de Shavuot es 50 días después de la fiesta de Pesach o Bikurim. Esta fiesta de las semanas es conocida también como la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Es la que hemos oído mencionar, ya que duraba desde aquel tiempo 50 días. En el inicio de esta fiesta, el Espíritu Santo descendió en los apóstoles 50 días después que Yeshua resucita, según Hechos 2. O sea, el número 50 y el número 7 lo vemos en la Escritura, en los Moadim y en cosas muy importantes. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok. Seguimos entonces. Estamos viendo el significado de estos números, 7 y 50. Seguimos, por favor. Dice, fueron grupos de 50 en 50 que participaron de los alimentos en la señal de la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Cuántos no sabían eso? Yo no lo había detectado tampoco, hermano. Es como que nos da pena decir, yo no sabía. ¿Por qué? ¿Quién aquí sabe lo todo? No me levante la mano. No somos gente que lo sabe todo. Y cuando yo dije, wow, lo leí, no me había percatado que era de 50 en 50, dice Lucas 9:14. La multiplicación de los peces y los panes. Esto tiene que ver, acuérdese, ¿qué significa 50? ¿Ah? Liberación. ¿Y cómo se dice en hebreo? Yovel. Ay, 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 hermanos. No se acomoden en sus sillas. Estoy yendo muy rápido. No, ok. Bueno, Yeshua utilizó el número 50 al narrar una parábola que habla de los deudores y el gozo que hay por el perdón de la deuda. ¿Por qué Yeshua habrá utilizado un ejemplo de con el número 50 para perdonar la deuda de los deudores? Liberación, Yovel, que trae júbilo por el perdón, por la liberación. Aleluya. Aleluya, gracias, un aleluya. Alguien está sintiendo lo que yo sentía mientras yo desarrollaba esta enseñanza. Era algo que yo decía, Señor, que cuánta maravilla hay en tu palabra. Pero la leemos y pensamos que es aburrido y hay otra cosa. No, hermanos, esto es de un significado profundo lo que estamos leyendo en esta mañana. Por eso es que Yeshua utilizó el número 50 cuando pagó las deudas, porque él, en todo conocimiento, él sabe que el 50 es llover, liberación, gozo por el perdón, por deuda perdonada. Seguimos. Bien. Seguimos adelante. Génesis 6:3 dice, y dijo Yud-Heh-Vav-Heh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Una pausa. ¿Cuántos años vivían en ese tiempo los hombres ahí en Génesis? ¿Cuántos fueron los años? El nombre de la persona que más vivió. ¿Y cuánto vivió? 966 años vivió Matusalén. ¿Y por qué el padre dijo en Génesis que serían 120 si todos vivían cientos de años en ese tiempo? Esta es la explicación que el pueblo judío da. Esto no se refería a los años de vida, aunque sabemos que Moisés vivió 120, pero antes de que Moisés muriera a los 120, muchos vivieron 100, 200, 300, 400, 500, 600 años.
Entonces, los rabinos, los sabios dicen, no se refería a los años de vida, porque los hombres vivían muchos más años. Ellos dicen, ese versículo de Génesis 6:3 podría referirse a 120 jubileos, a 120 yobels, a 120 yobels que son de 50 años. Y si multiplicamos los 120 años que dice el Eterno por los 50 años que es un yobel, nos da el número de 6,000. Y los sabios y los grandes eruditos, también cristianos, dicen que cuando el universo llegue a los 6,000 años, ahí vendrá Yeshua, allí habitaremos con él, y el séptimo año será para habitar con él por la eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces este versículo cobra vida cuando entendemos las fiestas del Eterno, cuando entendemos el calendario de nuestro Padre. Por eso es importante estudiar estas cosas, hermanos. Génesis 6, 3, 120 años no tiene sentido. Matusalén ha de haber dicho, ¿cómo 120? Se equivocó Dios, yo ya llevo 660 y todavía sigo vivo. Dicen ellos, no, es que hablaba de años de jubileo. Y dicen ellos que en estos casi 6,000 años que tiene el universo desde la tierra de existencia, ya estamos cerquita de los años 6,000. Sabemos que en la matemática que llevan hasta ahorita estamos en el año 5,779. Pero ellos dicen, se perdieron varios años, pero como no sabemos con exactitud cuántos años se perdieron, estamos más cerca de los 6,000 que cuando decimos que estamos en el año 5,779. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, estamos casi en ese año 6,000. Solo el Padre sabe cuántos faltan. Seguimos. Vamos a seguir estudiando esto. Esto es precioso. El evento histórico del Éxodo es mencionado en la Torá 50 veces. Fíjense bien, el evento histórico del Éxodo es mencionado en la Torá 50 veces. ¿Qué significa 50? Liberación, júbilo, gozo, yobel, deuda pagada. Y el Éxodo se menciona 50 veces en toda la Torá. Qué casualidad, ¿verdad? No. Y el proceso de redención que comenzó en el primer día de Pesaj llegó a su completitud 50 días después en el monte Sinaí. O sea, desde el día que el pueblo celebró Pesaj en Egipto hasta el día representado en esa foto que está ahí, fueron 50 días. 50. Yobel. Jubileo. ¿Ok? 50 días cuando ese suceso se llevó a cabo. De hecho, Dios liberó a los hijos de Israel para que ellos aceptaran la Torah. ¡Aleluya! Fíjense bien, hermanos, un pueblo esclavo en Egipto se le ordena celebrar Pesaj, los saca de Egipto, está el Mar Rojo, lo cruzan el Mar Rojo, siguen caminando hacia Canaán, que es ahora la tierra de Israel, y el primer regalo que el Eterno le da a Israel es la Torá a los 50 días. ¿Por qué? Porque la Torá es yobel, la Torá es libertad, la Torá es gozo, la Torá es júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es entender la Torá. Eso es lo que antes nos perdíamos. Y eso es lo que ahora podemos saborear. Es precioso todo esto. La instrucción divina que Dios le dio a Moshe en la zarza ardiente fue guiar a Israel fuera de Egipto y llevar a la nación a servir a Dios. Pregúntele al que está al lado, ¿en qué estás sirviendo tú? Fuimos liberados para servir. Y si usted no está sirviendo, tiene que levantarse de esa silla ya y comenzar a servir al Eterno. Porque fuimos liberados para servir.
al Eterno. Aleluya. Amén. Seguimos adelante. Seguimos. Yovel es el año número 50. Los siete ciclos semanales de siete días que duran hasta el día 50, Shavuot, tiene su paralelo obvio con los siete ciclos de Shemitah, ciclos sabáticos de siete años que culminan en el año 50, que es el año Yovel, el año del jubileo, y el 50 en la mentalidad judía. El Yovel marca una conclusión de una época. O sea que además de liberación, de deuda pagada, de gozo por la deuda pagada, Yovel marca una conclusión de una época. Por eso, cuando vimos Génesis 6 de los 120 años que se multiplican por los 50 años que es cada Yovel, da 6,000, donde una época va a culminar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo eso es un regalo de nuestro Abba. Mire, yo le he dicho a usted, si usted no entiende estas cosas, llámeme por teléfono durante la semana. Mire, no hay deleite más grande para mí que sentarme a estudiar la palabra. Y si alguien no entiende, yo quiero que me llamen y vamos a estudiar juntos. Yo no lo sé todo, pero lo poquito que sé lo quiero compartir. Porque yo quiero que cuando usted esté aquí escuchándome, mire, no hay cosa más terrible para un predicador, maestro, pastor, rabí, lo que sea, hermano, hermana, que esté enseñando y que la gente esté así. No hay una señal de nada. Y yo estoy aquí, bien padre, y usted. Entonces yo pregunto, mire, no acomode la cabeza en la pared, por favor, no se duerma. Despiértese. Agárrele sabor a la palabra. Permita que el Ruach HaKodesh le muestre y le enseñe lo que él nos está enseñando sobre Yovel. Tuve un sueño hace dos días y Dios no me habla a través de sueños a mí casi nunca. Son poquitas las veces en mi vida. Y el sueño era sobre el final, el último día de los tiempos. Y yo me desperté pensando que ya yo estaba viviendo ese día. Fue tan real. Hermanos, nuestro Yovel está a punto de que suceda. Tenemos que estar preparados. Ok, seguimos. Ya no le vuelvo a decir que no se duerma. Duérmase, pues. Duérmase. Cierre los ojos y duérmase. Que si quiere estar despierto, despierte. No sean como las vírgenes que se durmieron y sin aceite. Ok. Todo lo que ha ocurrido anteriormente, incluso algo que es llamado Leolam. ¿Qué quiere decir Leolam? Para siempre, ya ve, cantamos Leolam Baed. Y no sabemos lo que decimos, es para siempre. Todo eso termina. En el Yovel, la pizarra, fíjense, esto es pensamiento judío, rabínico. La pizarra queda limpia, como quedará a los 6,000 años. Todo regresa a su estado original para permitir que el proceso comience nuevamente. Pero después de esos 6,000 años, allí sí, usted y yo viviremos Kadosh, ahora sí ya sin pecado, y con él para siempre. Será nuestro nuevo comienzo. Aleluya. ¿Cuántos desean ese día que fuera ya? Hoy, vámonos ya. Para la nueva Jerusalén. Seguimos. Shemitah es clasificado como santo. Shemitah es clasificado como un Shabbat. Yovel es llamado santo de los santos, Shabbat de Shabbatot. Mire la importancia del Yovel. Es llamado Shabbat de Shabbatot. ¿Qué es Shabbatot? Shabbat grandes. Y este Yovel es el más grande de los Shabbat. Culminación, algo precioso, completo. En realidad, la descripción de Yovel como Shabbat de Shabbatot es compartida
por la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Se acuerdan que se tenía que sonar el shofar? ¿En qué fecha era? 10 de Tishri. 10 de Tishri, Yom Kippur. Y aquí el pensamiento judío, rabínico, compara a Yahvé con el día de Yom Kippur, con el día del perdón. Y ya vamos a ir viendo por qué. En esta fecha, la nación de Israel fue perdonada por el pecado del becerro de oro que había menoscabado a la Torá, que fue entregada el día 50. O sea, el día que Moisés estaba recibiendo la Torá, el pueblo hizo un becerro de oro, ¿sí o no? Y lo adoraron. Pero como era el día 50, el Eterno les perdonó la deuda y fue un nuevo comienzo para ellos ahora con la Torá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Maravillosas cosas escondidas en la Torá de nuestro Abacados. En el día 50 fue un nuevo comienzo para Israel. Aunque acababan de adorar, el Padre les dio una nueva oportunidad, como se la da a usted y me la da a mí. Aleluya. Seguimos, seguimos. Hermanos atrás, gracias. La palabra Yovel también se refiere al cuerno shofar de un carnero. Yovel y shofar tienen una familiaridad. De hecho, el año 50 asumía el estatus de año de jubileo solamente hasta después que sonaba el shofar. Si no se sonaba el shofar, no se podía declarar Yovel. Era hasta después de que el shofar sonaba. Y esto ya es historia, hermanos, real. Esto no es ficción, esto no es pensamiento rabínico, esto es historia de Israel. Cuando ellos todavía celebraban la ordenanza de Shemitá y de Yovel, no podía el sumo sacerdote, el Sanedrín, declarar Yovel si antes no sonaba el shofar primero. O sea, primero era el shofar y luego Yovel. ¿Entendieron? Amén. El Yovel y shofar era tocado en Yom Kippur de cada año 50, cuando ellos iban haciendo los conteos de los años. Sonaban el shofar, y entonces también era Yom Kippur, que es una fiesta anual, y de la misma manera, para Yovel, cada 50 años. Imagínense, estaba el pueblo de Israel, y se sonaba el shofar antes de cada Yom Kippur. No podían declarar la fiesta de Yom Kippur sin antes haber sonado el shofar primero. Ustedes se saben las siete fiestas del Eterno. ¿Y cuál es la fiesta antes de Yom Kippur? ¿Qué es Yom Teruah? La fiesta de las trompetas. ¡Ah! Por eso se sonaba el shofar y luego era Yom Kippur. El mismo procedimiento es para Yovel. Se sonaba el shofar y luego se declaraba el año Yovel. Los campos vendidos regresaban a sus dueños originales. Eso pasaba cada Yovel. La tierra volvía a su dueño original. Usted y yo somos hechos ¿de qué? Del polvo, de tierra. Y en el Yovel regresaremos a nuestro dueño original. ¡Aleluya! 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 Regresaremos. Todo esto está conectado, hermanos, con nosotros. Y los esclavos judíos eran liberados de su cautiverio en cada Yovel. ¿Qué va a pasar en aquel día? Usted y yo ya no seremos esclavos de enfermedad ni de pecado. Seremos liberados eternamente y para siempre. Aleluya. Puedo ver en el rostro de algunos que ya les empezó a gustar la enseñanza. Ya empezaron a agarrar la onda algunos. Más que al principio. Seguimos, seguimos. Ellos, cuando lo celebraban, regresaban libremente
a su verdadera identidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso vamos a hacer usted y yo. Vamos a regresar a nuestra verdadera identidad de gente kadosh. ¡Aleluya! Santos sin pecados. ¡Aleluya! Joel replica el impacto del shofar de despertar al hombre hacia el arrepentimiento. Ese shofar, no lo trajo, ¿verdad, hermano? Ese shofar, ¿qué siente usted cuando suena en el shofar, hermanos? A mí se me paran los pelitos, decimos en inglés. Siento algo por dentro. La libertad de Joel no tenía obstáculos de ningún tipo. Esto es historia. Denota el punto trascendental que se estira más allá de cualquier atadura previa. ¡Aleluya! Eso es Joel. Ahorita, ¿cuántos de ustedes ya no pecan? Para que me digan cómo le hacen. Yo lucho con el pecado todos los días de mi Elohim. Tengo que luchar con ese pecado yo. ¡Ay! Dirán algunos esposos, sí, esa es mi esposa. Y dirán las esposas, esa es mi esposo. Mentiras. Sí nos amamos y nunca nos peleamos. La libertad de Joel no tenía obstáculos y se estiraba más allá de cualquier atadura previa a mí. Hermanos, ¿usted entiende que todo esto es el lenguaje rabínico? De lo que sucedía, la historia contada de lo que sucedía cuando se celebraba Joel y cómo todo esto tiene que ver con el final de los tiempos. Seguimos, por favor. Qué bueno eres, Abba. Gracias, Abba. En un aspecto, el 50 es un número incontable, dicen los rabinos. El periodo del Omer dura por 50 días y lo estamos contando, ¿verdad? ¿Cuántos van hoy? ¿31? ¿32? Por ahí vamos. Pero sin embargo, solamente se cuenta hasta el 49. Porque ya el día 50 no se cuenta. Contamos 31, 32, 33, hasta llegar al 49, pero el 50 ya no se cuenta. El 50 ya no se cuenta. Este estado elevado fue alcanzado en el Sinaí. Sobrepasó todo lo que venía antes de él. Fue en el día 50, Shavuot, que la unión entre Israel y Dios fue solemnizada, al igual que un matrimonio a través de la Torá, que viene a ser el documento llamado Ketubá. La Ketubá es el documento que firma el novio, la novia, los testigos de su unión ejad para siempre. ¡Aleluya! Fíjese, en el día 50, ahí está la foto, Shavuot, ahí está la foto, la unión entre el pueblo, que ahí está en la foto, y Dios, que ahí está a través de la luz en esa foto, fue solemnizada. Fue el día del matrimonio. ¿Cuándo? Cuando recibieron la Torá, porque eso viene a ser como la Ketubá. Y eso, hermoso, ¿verdad, hermana Yolanda? ¡Precioso! Fue la mejor boda que pudo haber existido cuando el Eterno Santo y Bendito sea quiso entrar en un, ¿cómo se dice?, en un pacto con nosotros. Y mucho cuidado con la palabra pacto. Usted ya sabe que nosotros no podemos hacer pactos. Eso fue el pacto del Eterno con nosotros porque Él quiso, ¿verdad? Ketubá, Torá, matrimonio, palabras importantes en esta enseñanza, ¿ok? Seguimos. Con este acto, la nación de Israel trascendió naturalmente, sobrenaturalmente, la existencia de este mundo para unirse con Dios. O sea, en ese momento hubo esa unión entre ese pueblo que había sido esclavo y ahora él había libertado y él los hizo ahora suyos. Como cuando el esposo y la esposa, ¿verdad?, se están dando el sí, se hacen suyos. Esa unión fue la que sucedió allí en ese Joel, porque ese también fue Joel. Fue Shavuot y fue un Joel. Israel alcanzó esta unidad cuando llegaron al Sinaí a acampar en un estado que, mire, hermanos, por eso nosotros no nos llamamos iglesia. Tenemos que irnos quitando ese vocabulario. De Dios no somos iglesia, de Dios somos comunidad. Y dice la palabra, ámense.
apóyense, únanse, respétense, perdónense, porque dijo Yeshua, como mi Abba y yo somos uno, así son ustedes también. Pero hay otros que dicen, ah, no, yo hago mi, ¿cómo se dice aparte? No casa aparte, en vez de casa. ¿El qué? No, ay, se me fue la palabra. Yo hago mi changuito aparte, mi casita aparte, yo no. Pero ellos alcanzaron ese Ejad, en ese Shavuot, en ese Yovel, porque fueron un Ejad, un solo corazón, y la única forma que se pudo llevar a cabo era a través de la Torah. Aleluya, bendito libro, hermanos, bendito libro que nos guía a nosotros. Seguimos adelante. Dice otra cosa que aprendí: los nombres de las 12 tribus de Israel que fueron grabadas en las piedras que usaba el Kohen Gadol. ¿Quién es el Kohen Gadol en español? El sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Fíjese, los nombres de las 12 tribus grabadas aquí en el pectoral del Kohen Gadol tenía un total de 50 letras. Yovel, libertad, perdón. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él hacía los sacrificios en el altar para que el pueblo fuera liberado y perdonado. Aleluya. Aleluya. Tanta belleza que hay aquí. Y fueron fusionadas las 12 piedras, los 12 nombres, como en una sola entidad con su creador, Ejad. Así el 50 es el punto de llegada, es el punto en que el hombre ha llegado al final de su travesía. Yovel 50. Seguimos. Tanta belleza en esta parasha. Este es el nivel máximo, este Yovel. El hombre ha completado, dicen los sabios, exitosamente las etapas del pasaje natural que se requiere y ha progresado para trascender y elevarse al nivel divino de eternidad. Y este lenguaje, este pensamiento, es la dimensión de la Torah, de entendimiento divino, de verdadera libertad, en donde Israel trasciende para convertirse verdaderamente en uno con Elohim, un Ejad. Aleluya. Todo esto lo saqué de Jewish Wisdom in the Numbers. Es un libro en inglés donde hay mucho pensamiento judío, rabínico, y mucha historia de lo que le sucedió a Bnei Israel. La dimensión de la Torah, de entendimiento divino, eso es lo que nos trae la libertad. Y mire qué malo es el diablo, ¿verdad? ¿Verdad que él es malo? Por años que nos dijeron, ay no, la ley es esclavitud. ¿Cierto o no? A los que hemos sido cristianos por años, nos dijeron que la ley era esclavitud, cuando es totalmente lo contrario. La Torah es la libertad, hermanos, aleluya. Y son cientos de cientos los pastores y congregaciones que ahora están cambiando y viniendo a la Torah. Y dejando el domingo por el Shabbat. Y dejando la Navidad por Hanukkah. Y dejando Semana Santa por Pesach. Porque este es el verdadero avivamiento. ¿Y sabe dónde comienza el avivamiento? Adentro del corazón de cada uno de nosotros. Si a usted la Torah lo duerme, usted no está en avivamiento. Perdón que se lo diga. La Torah aviva, reanima, fortalece, alegra, conforta, de esperanza, trae una. Mucho simja. Vamos a ver la próxima filmina. Juan 8:31. Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él. Usted sabe que muchos judíos fueron salvos, ¿verdad? Yo espero que ya aquí ya nadie me salga con que algo en contra de los judíos, porque entonces este no es su lugar, perdónenme. ¿Usted tiene algo en contra de los judíos? Este no es su lugar.
porque ellos son nuestros hermanos mayores. Ellos son los que han preservado la Torah. Ellos son los que preservaron las enseñanzas. Y a través de ellos estamos nosotros aprendiendo ahora. Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra. Fíjense, Yeshua está hablándole a los judíos. Hey guys, Yehudim, si ustedes permanecen en mi palabra. Wow. Eso es un comentario bastante de peso. Porque no les digo si permanecen en la Torá. Les digo si permanecen en mi palabra. Pero sabemos que él es la Torá. Por eso les digo en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Aleluya. O sea, ¿cómo podernos llamar discípulos del Mesías Yeshua si no permanecemos en la Torá? No podemos. Y luego el versículo 32. Miren lo que dijo Yeshua: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ahí yo les puse otras palabras, porque si lo podemos cambiar. Y conoceréis la verdad, o sea, y conoceréis la Torá, y la Torá les dará Yovel. Aleluya. Aleluya. Un poquito de pensar en estos términos del hebreo, de la Torá, para poder entender ahora a más plenitud los dichos de Yeshua. Yeshua les dijo: si permanecen en mi Torá, ustedes entonces van a ser mis talmidim. ¿Cuántos talmidim de Yeshua hay aquí? Amén. Aleluya, oh, aleluya. Entonces él a usted y a mí nos dice hoy, entonces ustedes van a conocer la Torá. ¿Y saben qué, hijitos míos, mis talmidim? Como ustedes están conociendo mi Torá, entonces ustedes van a ser parte del Yovel. ¡Aleluya! 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 Y vino Yeshua entonces en el versículo 17 y le dice al Padre, estaba Yeshua hablando con el Abba: santifícalos ¿en qué? ¿Cómo podemos ser santificados sin este documento? Pregunto, ¿cómo podemos ser santificados sin este documento? No podemos. ¿Y qué es este documento? Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ¿cómo nos dijeron que esto es estar presos? Que esto ya había pasado. ¿Cómo? Una mentira de 2000 años vino a hacernos daño. Pero el Padre, que no se le escapa nada, todo lo tenía bajo perfecto control. Él sabía que al final de los tiempos nos iba a regresar a su verdad, a la Torá. Y entonces dice: Padre, Abba, santifícalos. Y mira lo que dijo ahí Yeshua: en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, porque tu Torá es la verdad. Esto es la verdad. Y luego le sigue hablando Yeshua al Abba y le dice: como tú me enviaste al mundo, Abba, así envío a estos talmidim yo también al mundo. Y por ellos, por amor a ellos, es que yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. ¡Aleluya! Bien. ¿Cómo que ya pasó de moda la Torá? ¿Cómo que la ley nos hace presos? Mentira del enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque Yeshua mismo lo dijo: van a conocer mi Torá, y mi Torá los va a hacer libres. Cuando conozcan mi Torá, van a ser libres. Si permanecen en mi Torá, entonces van a ser mis discípulos. ¿Y sabes qué, Abba? Santifícalos a través de esto. ¿Cómo nos santificamos? A través de la obediencia. Él dice: guarda mi Shabbat santos. Aunque yo no voy a trabajar, el Shabbat es tu día. Ahí vamos en obediencia. ¿Qué es eso? Santificarnos. Santificarnos. Él dijo: celebren mis fiestas. Y aquí venimos, llueve, truene, relampaguea, calor, haga frío, caiga nieve, lo que sea, cansados, pero venimos. Él dijo: celebren Pesach, que aquí estoy para santificarme más. Porque al obedecer me santifico. ¿Al obedecer el qué? La palabra del Abba, que es la Torah. Aleluya. Seguimos.
25:5. Mira lo que dijo el salmista: guíame en tu verdad. Dígale al Padre: guíame en tu verdad. Guíame en tu Torah, por favor. Guíame con tu Torah. Y enséñame, Abba, porque tú eres, dice, el Dios de mi salvación. Pero podemos leer: guíame en tu Torah, enséñame, tú eres mi Elohim de mi Yeshua, aleluya. Yeshua, salvación. Bendito sea Él. Por eso Juan 1:1 lee así: en el principio era el verbo, dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero mire todos los sinónimos que podemos poner. ¿Cómo se dice en el principio en hebreo? Gracias. Podemos decir Bereshit, Davar. En el principio, el Bereshit era el verbo. Bereshit era el Davar. Y el Davar era Yeshua. Y Yeshua es el Torah. ¡Aleluya! ¡Sinónimos! Y leemos ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En Bereshit, así como hay en el principio, aquí hay otro de gracia y amor que no cancela la Torah, sino que nos vino a enseñar cómo obedecer la Torah. Y él dijo: yo no he venido a cancelar, vine a completar, a cumplir. Entonces podemos leer que el verbo se puede decir palabra. Palabra en hebreo es davar. Y también se puede decir: en el principio era la verdad. O se puede decir: en el principio era Yeshua. O se puede decir también: en el principio era la Torah. Y el verbo era con Dios. Y el Davar es Yeshua. ¡Aleluya! Y versículo 9 dice: aquella luz verdadera. Luz verdadera. Verdad. La palabra de él es la verdad, la luz. O sea, todos son sinónimos, hermano. ¿Están agarrando la onda? Ay, yo espero. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué se le llama luz verdadera? Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah. Y lumbrera, lumbrera, Torah, Davar, Yeshua, todo Ejad, aleluya. Amén. Aleluya. Lámpara, luz, es a mis pies tu Torah, lumbrera en mi camino. Y entonces, ¿por qué sabemos que es Yeshua? Porque Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Aleluya. Aquel Davar se hizo Yeshua. ¿A dónde estaríamos usted y yo sin Yeshua? Aquel Davar se hizo Yeshua. Por eso él es la Torah viviente. Por eso cuando pasa la Torah, ya me voy a caer. Por eso cuando pasa la Torah, no le damos de espalda. Va pasando la Torah, está atrás, viene por aquí. Pero ¿cómo voy a estar yo así? Y la Torah para allá atrás, falta de respeto, le doy la espalda a la Torah. No. Esto representa a Yeshua. Hay un respeto hacia la Torah. Seguimos. Les dije que era ensalada, pero no me salió del tema. Sigo en ensalada. No me quedé solo en lechuga, sino que les traigo tomates y rábanos y todo lo demás. Juan 14:6. Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Abba sino por mí. Eso dijo Yeshua. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Yo soy la Torah. ¡Aleluya! Y nadie viene al Abba sino por mí. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, ama mi Torah y guardará mi Torah. Eso sí lo podemos poner en hebreo. Dice en español: el que ama
palabra guardará. Si fuera en hebreo diría, el que me ama, mi Torá guardará. Y si guardas mi Torá, mi Padre te va a amar y vendremos a él y haremos morada. ¿Qué se puede traducir como morada? Que tú vas, matrimonio, Ejad, Monte Sinaí, Torá, Yovel, Shavuot. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sukkot, el que no me ama, no guarda mi Torá. Ahí está. El que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, el que no me ama, no guarda mi Torá. Y la palabra, dijo Yeshua, que ustedes han oído, no es mía, sino que es de mi Padre que me envió. ¡Aleluya! Él venía a hablar de la Torá. ¿Cuál es la palabra del Padre? La Torá. Y él les repitió esta palabra que oye, no es mía, Yehudim. No es mía, es la Torá de mi Abba. Pero si tú me amas, entonces obedece. Y si la obedeces, en aquel día, en Yovel, va a haber una ketubá. Ustedes pasarán a ser la novia a punto de casarse con el novio. Pero solamente a los que obedecen la Torá. La salvación es por gracia, no por trabajos, para que nadie se gloríe. El Eterno lo salvó de Egipto. Pero después que lo salvó, le dio la Torá para que ellos supieran cómo vivir su vida. Lo mismo con nosotros. Yeshua nos salvó por gracia. Ahora que somos salvos, nos hizo hijos. Ahora que somos hijos, tenemos un padre. Ahora que tenemos un padre, el papá nos da reglas para seguir y caminar en esta vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguimos. Entonces, ¿cuándo es el próximo año de Yovel? Entonces, le dije en una ensaladita bien rica. ¿Cuándo es el próximo año de jubileo? Y esto lo traje de un escritor judío que se llama Baruch Davidson. Son los escritos de este famoso escritor judío. El año de jubileo ya no es observado ni conmemorado de ninguna manera. Fíjese bien, ya no es. Ya vamos a ver por qué. A continuación, dice él, intentaremos señalar brevemente los temas más relevantes en relación a la pregunta formulada. O sea, él nos va a llevar ahorita, a través de su escrito, a entender por qué Bene Israel, por qué Israel, por qué los Yehudí, por qué ya no celebran el año de Yovel, el año del jubileo. Vamos a seguir leyendo. Según las leyes bíblicas de la Torá, el jubileo solo se practica cuando las 12 tribus de la nación judía están viviendo en Israel. Solo se practica cuando las 12 tribus están en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Según el versículo 1 de Levítico 25. Santificaréis el año 50 y proclamaréis en toda la tierra la libertad a todos. Todos, palabra clave y la tuve que haber puesto en rojo, a todos sus habitantes. Basado en ese versículo y en otros aspectos más que ahorita vamos a leer, no se ha celebrado Yovel. Lo que implica que el jubileo, Yovel, solo se santifica cuando todos sus habitantes, es decir, todos ellos deben de vivir allí. Todos tendrían que estar viviendo en Israel, pero hay judíos por todos lados. Y luego habemos otros, ¿verdad?, que ya somos injertados en el olivo y andamos por otros lados. Entonces, fíjese, esto ya es, el versículo es Torá. Lo que está en rojo es cómo ellos analizan, ¿ok? No son ortodoxos, que no creen en Yeshua, pero miren la maravilla. Es que el Padre ama al pueblo judío. Le duela a quien le duela. Los ama. Los ama, son sus hijos. El Eterno bendiga a todo el pueblo yehudí donde quiera que se encuentren. Entonces dice que todos yehudí tienen que estar
Israel para poder celebrar el jubileo. Ese es un motivo. Seguimos, por favor. Más aún, el jubileo es solo observado cuando cada tribu habita en la porción específica de territorio que se le asignó al momento de la repartición de la tierra de Israel. En otras palabras, estaba el Mishkan, el tabernáculo, ¿y dónde estaban situadas las tribus? Alrededor. Entonces ellos dicen, no se puede observar si no está cada tribu ubicada donde Benjamín les dio, porque ¿quién repartió la tierra? Josué repartió la tierra, ¿sí o no? Moisés murió, pero Josué la repartió. Entonces, si no están las tribus en la ubicación, dice el pensamiento judío rabínico, no se puede celebrar Yovel. ¿Qué pasó entonces? En el siglo 6, los asirios, esto lo sabemos, conquistaron el reino del norte de Israel, ¿verdad que lo sabemos eso? Sí, usted diga, bueno, no sabía, pero ahora sé. No digas si no sabía, es mentira. Y enviaron a la mayor parte de la población de las tribus al exilio. Y eso lo sabemos. A esa población, ¿cuál es el nombre que se le da? Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces son 10 tribus perdidas y pasó en el... Mire, esto fue en el siglo 6, antes de Mashiach, antes de Yeshua. Salieron dispersados. ¿Por qué dice 10 tribus? ¿Por qué dice 10 tribus, hermanos? 10 están perdidas y 2 no. Benjamín y Judá están unidos y a eso se le llama el pueblo yehudí. Los judíos constan de 2 tribus, Benjamín y Judá. Ok, entonces las otras 10 dice están perdidas por todos lados. Muchas estamos siendo encontradas si es que somos parte de ellos, ¿verdad? Puede ser, puede que no. Y si no, pues a través de Yeshua ya somos parte. Pero quiero ser un poquito técnica en este concepto. Seguimos. Hasta antes de dicha invasión, el jubileo se observaba regularmente. Antes de que las tribus fueran dispersadas, los Yovel cada 50 años no fallaban. El pueblo no fallaba, las 12 tribus celebraban cada 50 años el Yovel, el jubileo. ¿Entendimos? Después de ese sexto siglo, cuando pasa la invasión a Siria, y son dispersadas las otras 10 tribus, deja de observarse Yovel. ¿Por qué? Porque tenían que estar todas las tribus en la tierra de Israel y tenían que estar cada una en el sitio donde fueron puestas por el Eterno. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. También se sabe que con la destrucción del segundo templo y también que se desintegró el Sanedrín. ¿Se acuerdan qué es el Sanedrín? La Corte Suprema de Justicia de los Judíos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El Tribunal Rabínico. Cesó también, o sea, ya las tribus habían sido dispersadas, 10 de las 12, ya no estaban en su lugar. Pero además, después de esto vino, con la destrucción del segundo templo, pues ¿cómo? No hay templo. Y si no hay templo, no hay Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, la Corte Suprema Rabínica o la Corte Suprema de Israel, ejercía desde el Santo Templo, desde el Beit Hamikdash. Es como ahora en día, si nos quitan la corte de aquí de la pega, vamos a ponerlo, la Casa Blanca, mejor. ¿Cómo van a ejercer todo bien su trabajo si no hay un edificio de la Casa Blanca? ¿Entienden? Es el mismo concepto. El templo no era solamente la casa de nuestro rey, donde estaba el arca y su descendencia descendía, sino que también desde ahí se llevaban todas las cosas legales para el pueblo de Israel. Y el Sanedrín desde ahí ejercía su trabajo. Ok. Entonces, si para después de la destrucción del segundo templo, que ya dejó el Sanedrín, entonces, si en el sexto siglo
las 10 tribus fueron dispersadas, pero seguían entonces celebrando a Yobel. ¿Cómo es posible? Dice, la duda se plantea respecto de que ocurrió en los años que abarcaban entre el exilio y las 10 tribus y la destrucción del primer templo y la era del segundo templo. Vamos a seguir adelante para entender esto. Según la opinión que sostiene la representación parcial de cada tribu, es condición suficiente para cumplir con lo establecido en las escrituras. En otras palabras, cuando habían sido dispersadas las tribus, todavía quedaba un poquito de gente en cada tribu. Y ellos en ese momento dijeron, bueno, no están todos, pero aunque sea hay unos y estamos situados geográficamente donde tenemos que estar situados. Y lo continuaron celebrando. Pero ya después de la destrucción del templo, que se deshace el Sanedrín, ya no hubo manera para ellos seguirlo celebrando. Los mandamientos bíblicos del jubileo fueron observados íntegramente durante el periodo en cuestión, ya que aún existía una pequeña representación de cada tribu en Israel. Por eso lo continuaron celebrando por unos años después. Pero una vez que ya todos salen, no hay templo, no hay Sanedrín, dejaron de celebrarlo. Seguimos. ¿Están conmigo? Siga, por favor. Sin embargo, conforme al primer punto de vista mencionado anteriormente, con el exilio del Reino del Norte, la condición requerida para la santificación del jubileo se cumplió. Por lo tanto, la última vez que hubo un requerimiento bíblico de observar el Yobel fue unos 150 años antes de la destrucción del primer templo. O sea, cuando Yeshua vino a esta tierra ya no se celebraba Yobel. Ya se había perdido por los motivos que acabamos de leer. ¿Entendemos? Seguimos. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, mira el pensamiento rabínico. Dígale a la persona que está al lado, despierta. No te aburras, que esto es tan importante entender. Respondiendo entonces, ¿cuándo va a ser el próximo jubileo? Usted recuerde que este pensamiento es de judíos que no creen que Yeshua es Mashiach, ¿ok? Ok. Abróchense los cinturones. Debemos decir, dice el judío, los rabinos, que esperamos con ansias el día en que Dios reúna a toda la nación de nuevo en la tierra de Israel. O sea, ¿cuándo va a ser el próximo jubileo, el próximo Yobel? No, pues estamos esperando con ansias. Es que va a venir un día en que Dios va a recoger a todos. Y todos van a estar en la tierra de Israel. Y entonces se va a celebrar. Eso es lo que ellos están enseñando. ¿Ok? Incluyendo, dicen ellos, las 10 tribus perdidas. Están agarrando la onda, ¿verdad? Para que podamos cumplir la observancia del año del jubileo. No podemos hasta que Dios reúna a todos los israelitas. Pero todos esos israelitas tienen que estar en Israel. Porque si todos los israelitas no están en Israel, no podemos celebrar Yobel. Eso enseñan ellos. Al igual, dicen, también podemos observar otros misbot que se han de realizar. Hasta que llegue ese día añorado por todos. El judío añora ese día de unificación. El judío añora para ellos la venida de Mashiach. El judío añora poder celebrar ese año de Yobel. El judío añora poder celebrar en la fiesta de Sukkot con todo Israel. En Israel, seguimos.
Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. ¿Qué significaba Joel? Hasta aquí termina y toda una pizarra nueva. El Eterno le muestra a Yohanan un cielo nuevo, una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra ya ni existían, ni la mar ya no existía. Y yo, Juan, vi, aleluya, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, igual que allí, a hacer la que tú vas, aleluya. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor, por favor. Alégrese que esta buena noticia para usted. Lo que un día fue, va a volver a ser. No hay nada nuevo debajo de los cielos. Pasó allí y va a volver a pasar al último de los tiempos. Tenía un muro grande la santa ciudad y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El pensamiento rabínico, sin tomar en cuenta que Yeshua es Mashiach, enseña lo mismo que el Brit HaDashah nos está enseñando a nosotros a través de Mashiach Yeshua. Lo mismo. Les traje pensamiento rabínico y les traigo Apocalipsis. Es lo mismo. Ellos dicen hasta que todo Israel, las 12 tribus, las 12 puertas. Pero tenemos que estar en Israel, dicen ellos. Y aquí dice así la nueva Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Seguimos adelante. Shemitah. Shemitah se refiere a dejar descansar. Es el Shabbat de la tierra. Cada 7 años. Esto significa que toda actividad agrícola está prohibida. Y Joel hace referencia al conteo de los 7 Shemitah, en el año en cual la tierra, miren lo que pasa, okay, esto también es pensamiento judío. En Joel regresa la tierra a su propietario original. Esclavos y prisioneros se liberan en el año de Joel y las deudas se perdonan entre israelitas. Aleluya. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es pensamiento rabínico. Seguimos, por favor. Ya casi estamos terminando. Durante Shemitah y Joel, la gente tenía una oportunidad cuando se celebraba de poner a prueba su fe en Dios. ¿Por qué? Porque no podían cosechar. Tenían que vivir todo un año sin trabajar, ¿se imagina? Qué chulada, dice el hermano Nelson, no trabajar un año y poder comer y todo pagado, ¿verdad? ¿Cuál problema? Pues sí, pero se requería fe. Imagínense, hermano Juan Pablo, usted sin trabajar un año. No hay dinero para la renta, para los biles, para la comida, no hay nada. Pero el padre les decía, en ese año no hay problema, su problema. En ese año no le va a faltar nada porque yo le voy a proveer. Los quiero en descanso total, con emuná en mí, que yo soy el pan de vida, que yo le voy a suplir a ustedes. Tenía la oportunidad entonces el pueblo, no solo de poner su fe en prueba, su emuná, pero también de verse recompensados por esa obediencia. ¿Cuál es la recompensa suya y mía? Que un día estaremos allá, en un Joel permanente. La abstención de un año completo de cultivar les permitía a todos tomar un descanso, un Shabbat de un año. Pero mira lo que hacían ellos cuando lo celebraban: se concentraban en la búsqueda más espiritual. La gente llenaba las sinagogas, cuenta la historia, para estudiar la Torah durante el año de Yom Kippur. Por eso, ¿qué hacemos en Shabbat semanal? Estudiar la Torah.
alimentarnos espiritualmente. Para eso es el Shabbat, no es para ir al cine. No es para irse al restaurante a comprar, ¿verdad, hermano Alvin? Sí, señorita. Qué barbaridad, hermano Alvin. ¿Cómo les puso a los hermanos que fueran a comprar en el retiro de los varones? Confieso mi pecado, fui yo la que escribí eso y él me salvó a mí. Gracias, hermano Alvin. Yo fui la que lo escribí, que no estaba pensando. Se llenaban las sinagogas para estudiar la Torah en el año de Shabbat. Dígale a su hermano, cada Shabbat tenemos que emplear nuestro tiempo para elevar nuestra alma a un nivel espiritual a través del estudio de la Torah. Dígaselo, como le salga, pero dígaselo. Seguimos adelante. Hermanos, concentrémonos, enfoquémonos más en nuestra misión espiritual de esta vida. Y dejemos de pensar tanto en las cosas materiales. Voy a trabajar más porque ya mi carro ya está viejo, tiene ya 50 mil millas y necesito uno nuevo. En mi país le dan 300 mil millas al carro y después le cambian el motor. Quiero una casa más grande. No, quiero los muebles de Ashley Furniture. ¿Sabe dónde se va a quedar eso? En el polvo. Pero ¿y el alma de nosotros? ¿Qué debe de ser nuestro enfoque? Concentrémonos más en lo espiritual y no en lo material. Enfoquémonos en por qué somos necesarios y enfoquémonos menos en lo que necesitamos. ¿Por qué no le dice usted algo a su hermano que está al lado y dígale, tú eres necesario porque, a ver qué le pone el Espíritu Santo? ¿Qué le pone? Pues dígale algo al que está a su lado. Tú eres necesario, ¿sabes por qué? Y dígale algo. Enfoquémonos menos. Mire, Dios no nos necesita. Él se place en usarnos. Qué maravilloso, qué bendición. Por eso le preguntaba, ¿en qué está sirviendo usted al reino? ¿Cuál es su trabajo para el reino? Aquí ya todos deberían de estar en la chamba, todos, ya sin calentar asientos. ¿Qué dijo Pablo? No, hombre, ustedes en vez de que estén enseñando, necesitan que les esté enseñando otra vez. En vez de masticar carne, quieren lechita todo el tiempo. A levantarse a trabajar. En los hospitales hay necesidad. En las cárceles hay necesidad. En los asilos de ancianos hay necesidad. Pero todo el mundo tiene el micrófono y aquí al frente. No, hermanos, los jóvenes, los niños. Dice, enfoquémonos más en la fe en Elohim y menos en la fe de nuestros propios talentos y virtudes. Ya, hermanos, ya no son tiempos para estar ahí queriendo forjar tesoros en la tierra, sino enfocarnos en tesoros en el cielo. Donde, ¿cómo dice? Elohim y la cumbre no corrompe. ¿Cómo es? ¿Es el versículo? No corrompe. ¿El qué? El mo y el orín, oín o orín, dice, corrompe. Yo que hablo español no me acuerdo, menos usted que habla portugués. Pobre. Pero algo aquí, hermanos, todo esto se lo van a comer los gusanos. Elohim, gracias, hermana Yolanda. Pero lo que, cuando usted va a visitar a un enfermo, a uno que está en la cárcel, a un asilo de ancianos, a una viuda, a un huérfano, óigame, su cuenta en el cielo va para arriba. Y eso no se arrepentir nunca. ¿Y de qué le sirve tener los muebles de Ashley Fulmer? Ay, las cortinas tienen que ser. Quiere ropa buena y trajo la mano negra en una casa. Está bonita la ropa. ¿Y cuánto nos costó? Nada. Gracias, hermano negro. Nos trajo ropita. Enfocarnos en lo que vale la pena. En el estudio de la Torah. Dice que ellos llenaron las sinagogas en ese año de Shabbat, de Yovel, solo para el estudio de la Torah.
¡Qué maravilloso! ¿Cuánto me gustaría un año estudiando sola, toda sin preocuparse de nada? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguimos y acá estamos terminando. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de qué libro. De la Torah. Aquí está. Bienaventurado el que se la sabe de memoria. Bienaventurado el que las oye. Bienaventurado el que puede decir el capítulo y el versículo. El que las obedece. Aleluya. Ese es el único bienaventurado. Si usted se las sabe y no las obedece, de nada le sirve. Perdón. El que obedece, hay que vivirle. Yo soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las tuve oído y visto, me postré para adorar a los pies que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, Juan, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y mire también de quién. Y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciéndole: adora a Elohim, adora a Dios. Seguimos, por favor. Yeshua, entonces, si no aprendió más nada de toda esta ensalada deliciosa, Yeshua es la Torah viviente. Y se va a sonar el shofar muy pronto para marcar el yovel, el final de todas las cosas. La próxima, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Por eso existe este versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con shofar, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Por eso dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque el yovel de la libertad para siempre está a las puertas. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Está a las puertas el yovel. Abba, gracias. Gracias, Abba Kadosh, por tu palabra. Gracias porque hoy, una vez más, te has lucido, Abba. Te has lucido enseñándonos con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta sabiduría. Hoy nos has enseñado lo que es Shemitah, lo que es Yovel, y sobre todo a que el shofar va a sonar. Y después viene Yom Kippur, y después viene Sukkot, Ketubah, matrimonio para siempre. Gracias, bendito Abba Kadosh. Gracias por esta palabra que nos ha renovado, nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a proseguir a la meta, a dejar de enfocarnos en las distracciones de este mundo, Abba. Gracias, bendito Rey soberano, porque verdaderamente hoy tu Torah, ahora sí que nos has llenado de vida en este Shabbat. Lo haces todos los Shabbat, pero esta enseñanza, Abba, te has lucido, Rey amado. Gracias. Gracias porque nos ayudas como un GPS a reenfocarnos una vez más en lo que no se va a perder, que es el alma. Y solamente es a través del estudio de tu bendita Torah que podremos llegar a ser la novia pronta a casarse con el novio. Y Yovel será cuando todo Israel sea salvo, incluyendo los que fuimos injertados en el olivo, y habitaremos en la nueva Jerusalén, en Eretz Israel, por siempre y para siempre. Gracias, amado Yeshua, porque por tu sacrificio tenemos el acceso para ese gran Yovel.
6,000 años están a punto de cumplirse desde que tú creaste Adán y Eva, la creación, Señor. Y sabemos que al cumplir los 6,000 años viene el tiempo, el séptimo, que es el séptimo milenio, que es donde tendremos nuestro Shabbat por siempre y para siempre en tu presencia. Gracias, Adán. Gracias. Tómese unos segundos. Dígale gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Y Rey, gracias por tu palabra. Gracias por tu Torah. Gracias por tu Torah. Gracias por tu Torah. Tu Torah es la libertad. Y hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Yeshua, Torah viviente, palabra viva, libertad. Gracias, Abba, gracias. Gracias, Abba, gracias. En el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre de Yeshua, gracias, Rúa de Elohim, por habernos guiado a entender cosas que nosotros, siendo tan pequeñitos y tan nuevos en la Torah, a ti te place enseñarnos estas maravillas. Maravillosa es tu palabra, luz es tu palabra, alimento es tu palabra, vida es tu palabra, medicina es tu palabra, fortaleza es tu palabra, verdad es tu palabra, sabiduría es tu palabra, Abba Kadosh. Gracias, Todá Rabá, Avinu Malkeinu. Todá Rabá. Ahora, Abba, saldremos de este lugar con la bendición sacerdotal, como tú lo estipulaste con tu boca, Padre. Esta bendición sacerdotal incluye a todos los que ahora mismo están conectados, aprendiendo junto con nosotros. Y Padre, yo de manera especial envío esta bendición para Luis allá a Tennessee, Padre. Que esta bendición lo cubra. Pon tú tu talí debajo de Luis allá en Tennessee, Padre. También de su esposa Liz, de su hijita Pris, pero sobre todo sobre Luis, Padre. Que la bendición aarónica penetre el alma de tu hijo y de cada uno de nosotros en este momento. Shabbat shalom.
בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה. Sisu besimchu, besimchat Torah.